Gente de Rock and Sex, bienvenidos al Tattoo Music Fest. Es la única convención que se hace en Colombia de tatuadores porque en el mundo hay 5 convenciones de tatuajes muy conocidas. La primera, la Convención Internacional de Tatuadores de Londres. La segunda es la New York Empire State Tattoo Expo, que se especializa en todos esos artistas que se retiraron del tatuaje y ustedes se pueden encontrar con grandes exponentes. La tercera es la Music Tattoo Convention and Music Festival, que fue creada por Travis Barker y que obviamente incluye la música, a diferencia de la primera, que era la Convención de Tatuajes de Londres. La cuarta es el Texas Showdown Festival, que incluye como un circuito en el que se dan a conocer los tatuajes y un poco de música. La quinta, el Berlin Tattoo Convention. ¿Se han dado cuenta que de las 5 convenciones que les mencioné, solo una hace parte de Latinoamérica? Pues esta es la sexta y es de Colombia, el Tattoo Music Fest 2019. Quiero preguntarte algo, esta frase o dicho aplica para los tatuajes, para la música o para la vida en general. ¿El que no llora no mama? El que no llora no mama, claro. ¿Y el que mama llora? Depende si la hacen muy duro. Depende de la fuerza que apliques. Uf, a veces suele pasar, pero entonces casualmente en la música, si mamas a veces también lloras. Y esto es Rock and Sex, yo quiero preguntarte. Le he preguntado a muchas personas si aplica para el Tattoo Music Fest o para los que se hacen tatuajes o para los que hacen música, festivales. ¿El que no llora no mama? El que no llora no mama, sí, claro, el que no llora no mama. Hay que llorar, persistir y bueno, por supuesto, nunca dejar de soñar. No, el que llora, llora y ya. El que llora no mama. Esa pregunta no está tan sencilla como me lo dices. La verdad, yo creo que el que llora, sí mama. Uy, claro, hay que llorar para mamar. Pregunta sencilla, ¿el que llora no mama? Pues no sé, pero las malas lenguas dicen que soy la llorona. ¿Y el que mama llora? ¿El que se la maman llora? El que se la maman llora, no, yo creo que el que se la maman disfruta y es feliz, ¿cierto? Y mama, no sé. No, ¿y el que se la maman llora? El que se la maman llora, no, ¿cómo? qué pregunta tan compleja, no, yo creo que el que se lo maman no llora. Eso depende, porque mamar, ¿qué depende? Porque mamar es muy rico, pero si se la va a montar, ahí sí, para hacer llorar, no, 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 entonces no, entonces eso es mejor que no. El mamar es para disfrutar y el llorar es solamente para rimilgar. Uy, depende, con todos los fierros. Mamar es un poco turro, porque a veces son unos organizadores horribles, o unas personas que tienen la sartén por el mango, que son así como... ¿Cómo es el caso aquí en Tatú? Opulentos, en Ecuador. Acá la gente es toda hermosa, entonces nosotros estamos... Es como... Le entiendo como de que si no le buscas o no te bajas al nivel, no vas a agarrar a una mujer o a un hombre en este caso, ¿no? O sea... Por ahí es. Como de que hay que rogar un poquito o batallar. Esforzarte. Batallar para lograr. En México es el...
El que escoge, no coge. Estamos en Tattoo Music Fest 2019, estoy con Alanis y Alejandra y les quiero preguntar algo muy simple. Hay muchos dichos en Colombia y hay uno que dice, barca grande, ande o no ande. No, las barcas pequeñas también andan. No, no tiene que ser grande para que funcione. ¿Y tú? No, yo no sé, para mí todas las mujeres son lindas. ¿Qué? Sí. No, tiene que andar. Tiene que andar, estamos de acuerdo. No, tiene que caber uno. Sí, claro. Yo creo que uno se acomoda ahí ya. Y les voy a hacer otra pregunta. Obviamente estamos en el Tattoo Music Fest. ¿Cuál es el tatuaje más lindo, el que más te gusta, el que tienes? Este. ¿Hace cuánto tiempo te lo hiciste? Hace como 4 meses. ¿Y tú? ¿Tienes tatuajes? Ah, bueno, ella... Rock and Sex. ¿Qué es? Es una serpiente. Sí. ¿Qué significa? ¿Tiene un significado? Pues ella lo tiene también. ¿Dónde? Ah, aquí, mira. Eso. Girl Power. Mi mamá. Ah, mi mamá. ¿Hace cuánto te lo tatuaste? Uy, hace rato. Los homenajes se tienen que hacer en vida, no esperar a que la gente se muera para tatuárselos. ¿Cómo se llama la mamá? Amparito. Amparito. ¿Este? A ver, está tremendo. ¿Hace cuánto? Hace como 3 años. Este es el primer tatuaje en realismo que tuve y me encantó. Pero tengo uno. ¿Y cuál es? Una... Una mandala. Mandala. ¿Y qué significa ese mandala? ¿Tiene significado? No, simplemente me lo quería. ¿Te gustó? Sí. Listo. ¿Y tú? El león. ¿El león? ¿Hace cuánto tiempo te lo hiciste? Hace 4 años. ¿Y por qué es el que más quieres? Porque es el león de Judá, representa para mí a Dios. Creo que el último que me hice, me hizo toda la espalda. Deja ver, ay, deja ver. A ver, miremos qué. ¡Guau! Wow, ¿cuántas horas son esas? Fueron más de 40 horas. Fueron más de 40 horas en 5 sesiones. ¿Y cómo uno maneja todo ese tiempo? ¿Qué hace uno mientras tanto? No, pues ver series, escuchar música. ¿Hay un momento en que te desesperas de pronto? Sí. ¿Más dolor? ¿Cuál parte de la espalda que te duele más? En toda la mitad de la espalda, en la parte baja, duele demasiado. Mi favorito es esta trucha. Ah, una trucha. Una trucha y la Virgen de Quito. Esta es la Virgen que está en el panecillo. Ay, de Quito. Representa mucho lo que nosotros somos, así bien quiteños y bien longos y bien... ¿Qué es longo? Longo es como ñero.